la bienvenida a mi canal de YouTube. Soy Navajero Resilience y en esta ocasión os traigo una navaja de Enlan. Como habéis podido ver en la intro del vídeo, el modelo es el EL04. Es una navaja que ya tenía muchas ganas de enseñaros porque es una auténtica belleza. Y ahora la vamos a ver un poco mejor y os la comento un poco, sus características y demás. Dejamos esto aquí. Ahí está. Bueno, es una navaja de Enlan, como he dicho, el modelo EL04, cuya principal característica pues es estas cachas en micarta, negro y verde, que la hacen muy muy atractiva a la vista. Y no solo eso, sino que es una navaja muy bien construida. La serie EL de Enlan, de la, a la que pertenece esta navaja, pues es, digamos, la serie de más calidad dentro de esta marca. En la serie EL de Enlan es donde vais a encontrar los modelos pues más de navaja más grande y con mejores acabados y demás. Este concretamente, como he dicho, tiene la empuñadura en micarta, aunque también está disponible con la empuñadura en G10. El bloqueo es Assist Lock y el acero es 8CR13 MOB. Lo vamos a ver después de cerca. Como veis, el bloqueo Assist Lock permite una apertura rápida y un cerrado y un repliegue rápido también de la hoja. Y es una navaja que tiene muy buen agarre, muy buen grip. La empuñadura es ligera, es muy equilibrada. Por sus características, por su tamaño, por lo robusta que es, por lo bien construida que está, me parece una navaja ideal para el uso diario. ¿Qué más quería comentaros? Pues una curiosidad de esta navaja es que los aficionados la comparan a la Spyderco Tenacious, ¿vale? Para muchos pues es conocida como la Tenacious china. De mi punto de vista, pues y en mi opinión, pues esto no es ninguna osadía, porque esta navaja, desde luego, en cuanto a calidad de construcción, materiales empleados y buenas sensaciones, no tiene nada que envidiarle a la Spyderco Tenacious. Y si no, vamos a poner una junto a la otra y a ver en qué se parecen o no se parecen tanto. Esta es la Spyderco Tenacious, que bueno, todos conocéis y de sobra. Ya la haré un vídeo también en su momento. Vamos a superponerlas. La Tenacious china y la Tenacious de Spyderco. Bueno, lo primero que veo es que es un ligeramente más grande, tiene más larga la Enlan que la Spyderco. Y bueno, también es ligeramente más ancha la Enlan que la Spyderco. En cuanto al parecido, pues no sé, juzgad por vosotros mismos. La empuñadura y las líneas sí que tienen un cierto parecido. Pero bueno, muchas navajas se parecen. En cuanto a la hoja, no veo tal parecido. O de forma lejana, pues podemos decir que sí. Pero vamos, el vaciado de la Spyderco es totalmente plano. El de la Enlan no. Las longitudes de hoja son similares. Un poco más larga la Enlan. En fin, no sé, no veo la comparación. Si se refiere a la calidad, estoy de acuerdo en que la calidad de ambas es similar. Si se refiere al diseño, pues estoy en desacuerdo. Como comentaba, no es ninguna osadía decir que ambas navajas pueden compararse en todo. En lo que no pueden compararse, lógicamente, es en el precio. La Spyderco cuesta
entre 40 y 60 euros. La Enland la podéis conseguir hasta por 13 euros. Y hasta un máximo de 20, no pagaría más de 20 por ella. No por nada, sino porque es su precio. Dejamos aquí la Spyderco. El afilado que tiene la Enland, pues es también un buen afilado. Tampoco tiene nada que envidiarle a la Spyderco. Una navaja que es una gozada en la mano. De ligera, de bien terminada, de robusta. Una navaja con la que se disfruta, la verdad. Y el diseño que tiene esta empuñadura en mi carta es precioso. Es una hermosura. Pues bueno, perdón, esta es la navaja que os quería enseñar en esta ocasión. Ya tenía ganas de empezar a mostrar navajas de marca china después de la Ganzo, que os enseñé. La verdad es que cada vez me inclino más por comprar navaja de marcas como Ganzo, como Enland, como Sanremo un poco menos porque son bastante más pequeñas, excepto algunos modelos que ya veremos. Pero sí como Real Steel. Real Steel es una marca de Sanremo que hace navajas ya más de lujo y de buen tamaño. Y sí que estoy adquiriendo algunas, como digo, porque tienen una calidad y una relación calidad-precio fantástica. Además son navajas que no duelen al bolsillo y que no solo no duelen al bolsillo, sino que al no doler al bolsillo no te importa darles uso, machacarlas un poco, sacarlas al monte y probarlas a base de bien, porque si se te rompen no te cuesta mucho comprarte otra, pero ya os digo que no se rompen. Como veis, el acero 8CR13 MOB es el mismo acero que la Spyderco Tenacious. La calidad de construcción es exactamente la misma que pueda tener la Spyderco Tenacious. Y a ver por qué razón la Spyderco Tenacious cuesta 60 euros, o 50 o 40 y tantos, y esta hasta por 13 euros se puede conseguir. Son temas de mercado, más que nada. Temas de marca, temas de mercado, intereses comerciales y demás. Como veis, esto es una preciosidad de navaja. Fantástica. Una maravilla. Está en la NL04. Si veis vídeos en YouTube y si veis opiniones en YouTube, veréis que todos están entusiasmados con esta navaja. Y bueno, aquí lo dejo por hoy. Hasta aquí este vídeo sobre la Enland L04, modelo que ya he dicho, tenía muchas ganas de enseñaros. Y de hablaros un poco de él. Soy Navajero Resilience, un saludo a todos y hasta luego. Just holding on for tonight, on for tonight.